Teatro La Brújula es integrante de la extensa red de salas de teatro independiente que tenemos aquí en la provincia de Córdoba. Estuvieron visitándonos aquí en el estudio y charlamos de esta manera sobre su presente, su historia y lo que están preparando. La Brújula está cumpliendo 3 años, ahora el día 6 de julio, abrimos en 2019 con un proyecto con Alejandro, que es mi compañero, y bueno, en febrero alquilamos, era un galpón nada, helado, destruido, y de a poco fueron 4 meses arduos de trabajo, junto con albañiles, por supuesto, y gente que nos ayudó, y bueno, así nació La Brújula. Lamentablemente, cuando estábamos tomando carrera, la verdad que tuvimos mucha suerte, muchos elencos se nos acercaron, teníamos una linda programación y de repente, bueno, llegó la bendita pandemia que nos dejó frenados un año entero, completamente. Hay que levantarse, por suerte pudimos lograr tener obviamente el apoyo de los estados, del Instituto Nacional del Teatro, que fue muy, muy comprensivo y fue muy necesario para que no solo La Brújula, sino todos los espacios, sobre todo los que pagamos alquiler, pudieran sostenerse, si no, la verdad que hubiera sido insostenible. Somos principalmente un espacio abierto a otros elencos, pero hacemos unas producciones propias, las cuales son lentas porque son musicales generalmente. Hasta ahora las dos que hemos hecho son musicales, con muchos actores y con mucho despliegue escenográfico. Nos basamos un poco en eso. Entonces por ejemplo, el 28 de mayo estrenamos El viento en los sauces, un musical que está basado en la novela de Kenneth Graham. Y fueron 2 años y medio. Obviamente estuvo la pandemia de por medio, pero fueron 2 años y medio de trabajo. Trabajo mucho, pero lindo, intenso. La verdad que la creación fue desde cero, desde la adaptación del cuento, trabajar con la música, ¿no? Tiene música original. Conocimos ahí a Lautaro Paisani, que nos hizo la música, se estaba recibiendo en ese momento. Y bueno, fue todo un proceso de la creación de la música junto con las letras. Empezamos a trabajar con Verónica Martínez el tema de las coreografías. Al mismo tiempo Alejandro, que es uno de los directores, junto con Luciana Esgrorruata, empezamos a idear todo lo que es la escenografía y a llevarla a cabo. Estamos. Hicimos 5 hermosas funciones desde el 28 de mayo, todos los sábados, hasta el último sábado de junio. Fuimos a las 20 horas apuntando a un público general, porque más allá que es una obra que está basada en un cuento, tiene un despliegue y una calidad tanto escenográfica como los actores, y la música es hermosa, literalmente, hasta ahora han ido más adultos que niños a vernos. Ahora, pensando en la temporada invernal y en las vacaciones inviernos, pusimos el horario de las 5 de la tarde, apuntando justamente para que los niños con sus padres puedan disfrutar de este evento. La apuesta no tiene música en vivo por una cuestión de espacio, porque ya teníamos que agregar más gente, son 10 artistas en escena, más un tramoyero que se mueva todo atrás, o sea que eran 11 personas arriba del escenario, más la gente de la técnica, que somos 3 más, o sea, somos 14 en total, que todas las funciones estamos ahí moviendo cosas y haciendo cosas. Era medio difícil gestionar música en vivo, sobre todo por los espacios. Entonces se grabó la música es original, y en base a eso, bueno, los chicos cantan en vivo, está microfoneada, cantan en vivo, bailan, hacen taps, bueno, tienen un despliegue escenográfico que hay cosas que suben, hay cosas que bajan, que entran del costado, hay cosas motorizadas, o sea que realmente digna de ver desde ese sentido. A las 5 de la tarde, de jueves a domingo, durante las 2 vacaciones, apostando a esta hermosa temporada invernal que viene y que venimos también con una apuesta de comunicación, tanto propia como está lanzando justamente la Municipalidad de Córdoba también en apoyo al teatro independiente. A través de la página del teatro, nosotros ahí inclusive están invitados siempre a que la recorran, porque están cargadas todas las obras que tenemos en este momento y las venideras, que es teatrolabrújula.com.ar.
Ahí pueden comprar sus entradas, donde los deriva a la página de antesala. Y si no, tienen la opción, porque mucha gente no quiere pagarla antes o no tiene tarjeta, pueden hacer la reserva, la famosa reserva que dejan sus datos y luego abonan en boletería directamente. Antesala está funcionando muy bien, por suerte. Tiene cosas de plataforma nueva, que todos estamos apoyando justamente el crecimiento de esta plataforma que viene para dar una solución al teatro independiente. Confiamos en ella, apostamos a ella y la vamos a ir viendo crecer día a día justamente desde el teatro independiente para que le dé visibilidad, para que la gente que busca, que ver, pueda tenerlo concentrado en un solo lugar. Es algo que nosotros desde la red de salas de la cual participamos veníamos pidiéndose mucho y bueno, llegó este proyecto para ir dándole forma justamente. La red de sala es @teatrolabrújula, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Ahí tenemos constantemente, vamos subiendo las obras que hay durante la semana, siempre subimos algún videíto de lo que está pasando en el momento, de los talleres que hay, siempre los mantenemos al tanto.